Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la protección jurídica del medio ambiente. Bueno, en realidad para hablar acerca de ese tema resulta ser muy complejo por la siguiente situación. En esta parte, he de decir que el medio ambiente surge de una rama del derecho social, pero que también cuando hablamos acerca de la protección jurídica conlleva a que esta rama del derecho social tenga relación con derecho público. Es decir, que exista no solamente la regulación ambiental, sino la obligación del Estado de proteger el medio ambiente con leyes específicas para que pues pueda salvaguardarse, protegerse y también que genere un estado de bienestar social. En ese entendido, en esta ocasión, he de manifestar que en materia ambiental existen muchas leyes, muchas. Entonces, en esta ocasión haré referencia a la más usada, pero nombraré a otras dos que resultan ser también de manera trascendental y que ayudan de manera legal y fáctica a la protección del medio ambiente. Entonces, en ese entendido, tendré lo siguiente, y vean, voy a proyectar en esta parte el documento que ustedes hicieron de tarea, que es este, que es el derecho ambiental, y se pone a haber dado cuenta que prácticamente la legislación en base en materia ambiental son bastantes, ¿no? Y esta es la ley más usada para poder regular el derecho ambiental, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente. Esta ley la tengo aquí. Perdón, ¿dónde está? Listo. Y bueno, creo que no la había abierto, pero es esta. Esta es la ley que de alguna manera es más usada en la protección del medio ambiente. Aquí la voy a mostrar. Ok, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente. Esta es la ley más usada. Es una ley ya medianamente antigua, ¿no? Porque data de incluso de los años 80 con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Posteriormente tenemos a el Código Penal, en este caso con la regulación de la materia ambiental y, híjole, tenía otra abierta aquí, que es la Ley de Responsabilidad Ambiental. Y esta ley también va a estar, Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, va a estar regulando el tema de la regulación de materia ambiental. Entonces, más ahí tendríamos que todavía integrar a los reglamentos de estas leyes federales. Entonces, estaríamos hablando de tres: la Ley General del Equilibrio, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y, por otro lado, el Código Penal de la Federación en el apartado que habla acerca de delitos ambientales. Entonces, estamos hablando de tres normativas diferentes. Por eso es que en el documento que ustedes vieron, seguramente solamente habrá, solamente habrán, o se habrán dado cuenta del tema de la Ley del Equilibrio Ecológico, pero no es la única, ¿no? Y aquí todavía tendríamos que anexar a la autoridad que va a estar velando por el interés del medio ambiente, que en este caso es Semarnat. Aquí vamos a ver su página oficial, Secretaría. Ahorita que abra.
Bueno, parece que está con el tema interrumpida por el tema del COVID. Pero bueno, es esta. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta es la secretaría dependiente del Poder Ejecutivo que va a estar velando, ¿no? Que va a estar velando por el derecho ambiental y la protección de todas las zonas federales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como podrán darse cuenta, existe una autoridad determinada en materia administrativa, porque esa es una autoridad en materia administrativa. Y después tenemos tres tipos de normativas que van a hablar acerca de la protección del derecho ambiental. Entonces, esto da el parteaguas de que te des una idea de lo amplio que existe en materia jurídica para la protección del medio ambiente. No solamente incluso es el texto constitucional en el artículo cuarto. Y a lo mejor hablaríamos del artículo 27, del 25, de materia constitucional, que también hablan acerca de cuestiones de medio ambiente, si no estamos hablando o integrando todavía leyes en materia nacional, y todavía tendríamos que irnos a los tratados internacionales. En esta ocasión no lo haré, pero todavía existen tratados internacionales que van a hablar acerca de la protección del medio ambiente. Incluso aquí me refiero, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio tiene un apartado especial que va a tratar acerca de la protección del medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de comprender de la siguiente manera? El medio ambiente ha sido considerado con años pasados como una rama del derecho que resulta ser poco estudiada. Pero ¿qué es lo que ha surgido, sobre todo después de los años 2000 en adelante? Esa es una rama del derecho, una materia del derecho, que de alguna manera hoy en día ha sido maximizada y potencializada tanto en la investigación como en la legislación, por una simple y sencilla razón. Porque hoy todo individuo del mundo depende de la capacidad y del bienestar que tiene el medio ambiente para nosotros. Por una simple y sencilla razón, como lo había explicado en ocasiones pasadas, porque todos los recursos que nosotros logramos extraer se extraen precisamente del medio ambiente. Agua, alimento, recursos naturales, todo procede del planeta Tierra y del medio ambiente. Por lo tanto, hoy el derecho también comprende que las diferentes actividades, sobre todo industriales, pero también humanas, han generado un daño ecológico y ambiental sumamente severo. Por lo tanto, lo que vamos a tener en la legislación en materia ambiental es, primeramente, prevención de conductas que atenten contra este derecho humano o contra este derecho fundamental. Y por otro lado, sanciones. Y esto es algo muy importante, las sanciones. Las sanciones pueden derivar en dos formas, en materia administrativa y en materia penal. Y entonces eso es lo que tenemos muy, que tener muy en cuenta para poder saber qué tipo de conducta puedo cometer, que será acreedor a través de una multa, pago la multa y ya quedará la reparación del daño hecha. Pero por otro lado, existirán otras opciones u otras ocasiones en donde si yo realizo la conducta, puedo incluso llegar a pisar cárcel o puedo ser privado de mi libertad para poder pues responder ante la responsabilidad del daño causado y de la tipificación que está en el Código Penal. Que implica la pérdida de la libertad. Entonces, date cuenta de la gran responsabilidad que existe hoy en día en materia ambiental. ¿Por qué? Porque hay mucha legislación que nos va a estar reglamentando y, como les decía, nos va también a prevenir. Es decir, hay conductas o hay situaciones en donde la propia ley te dice, cuidado, no hagas esto, prevente, o bien realiza estos protocolos para que también no caigas en este tipo de responsabilidad y puedas seguir desarrollando tu industria. Y eso es precisamente lo que tenemos que estar muy pendientes al momento de evaluar esta situación. Pero bueno, antes de ir al contenido de estas leyes, de la ley del equilibrio ecológico, la ley federal de responsabilidad ambiental, el Código Penal, e incluso ver las facultades del propio, de la propia Secretaría del Cuidado del Medio Ambiente, me gustaría que viéramos un video. Referente a esta oportunidad de comprender el gran cambio y el gran paradigma que tiene esta responsabilidad.
La diferencia más importante entre una ley y personas en el país. En este preciso momento, millones de personas en el país y cientos de empresas están generando residuos que son liberados al medio ambiente, algo así como 328 kilogramos al año por habitante, es decir, el peso de un tigre de Bengala adulto aproximadamente. Y por supuesto, muchos de estos residuos son peligrosos, lo que puede causar estragos al ecosistema, desde la flora más insignificante hasta especies animales tan grandes como una ballena azul. Pero tranquilos, que no todo es tan malo como parece. De hecho, existen un sinfín de instituciones que se preocupan por esta situación y toman cartas en el asunto. Y hoy hablaremos de una de ellas, la Semarnat. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o Semarnat, es una dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental constituir una política de Estado de protección ambiental que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país. ¿Y esto cómo lo hace? Incorporando en todos los ámbitos de la sociedad y de función pública criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales mediante programas de desarrollo regional sustentable. Uno de los casos más recientes y con alto impacto en la biosfera es el rescate de la vaquita marina, que es el cetáceo más pequeño del mundo y se encuentra en peligro de extinción. En este programa de rescate de la vaquita marina participan 69 expertos de 9 países distintos, en los que con mucha entrega se encuentra México con participación de la Semarnat. Pero este no es el único caso donde se involucra esta institución. De hecho, otra de sus labores es crear leyes y reglamentos para las actividades que puedan tener un impacto negativo en el ambiente. Pero ojo, porque las leyes y los reglamentos no son lo mismo. La diferencia más importante entre una ley y un reglamento es que la ley es una expresión de la voluntad nacional manifestada mediante congresos, y en cambio los reglamentos son la expresión de la voluntad de algún poder administrativo, ya que las leyes son de orden obligatorio y sin excepción alguna, de incumplirlas, el Poder Judicial puede intervenir y sancionar a quienes hayan irrumpido la ley. Desde los altos funcionales en la política hasta menores de edad infractores son penalizados, dependiendo de la gravedad de su falta. Cada ley conlleva una sanción, a diferencia de un reglamento, que es un documento que especifica una norma jurídica para regular todas las actividades de los miembros de una comunidad. Ambas se relacionan, pues, una ley debe estar sujeta a lo que señala la Constitución, y a su vez el reglamento debe estar sujeto a una ley. Lo que quiere decir que los artículos constitucionales no pueden ser reglamentados más que por una ley. Además de que una ley no puede ser modificada por un reglamento. En este caso, su diferencia radica en la jerarquía. Por ejemplo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente fue creada en materia de legislación nacional. En cambio, el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se encuentra en materia de ordenamiento ecológico. Se puede entender entonces que en la página de Semarnat está clasificado por leyes federales, o mejor dicho, las normas establecidas para todo un territorio nacional, las estatales con propósitos uniformes a las federales, pero los términos de las leyes de los estados cambian, y cada una tiene su reglamento específico. Las regulaciones o normas en las que participa la Semarnat, con el fin de hacer cumplir lo anterior, pueden ser normas oficiales mexicanas o normas mexicanas. Las normas oficiales mexicanas de esta institución son regulaciones técnicas de observancia obligatoria con el fin de establecer las características y especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales. Por su parte, las normas mexicanas son regulaciones técnicas de aplicación voluntaria expedidas por la Secretaría de Economía, las cuales prevén para un uso común y repetido
reglas y especificaciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, embarcado o etiquetado. Estas normas tienen un carácter legal a partir de que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Una de las normas que tiene gran peso en pro del ecosistema es la norma oficial mexicana NOM 052 de la Semarnat, publicada en el 2005, que establece las características del procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos. Pero este trabajo es producto de la participación de más de 40 instituciones como la UNAM, la Profepa, la Secretaría de Energía, por mencionar algunos. Un residuo peligroso, o abreviado RP, es un material, producto o sustancia desechado por una industria o propietario que contiene al menos una de las características CRETIP, o más desglosado, características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas, por lo que no solo dañan la salud humana, sino también el medio ambiente. Es por ello que el objetivo de esta norma es establecer el procedimiento para la identificación de si un residuo es peligroso o no, basándose en las características anteriores. Una sustancia es corrosiva cuando la encontramos a un pH menor a 2 o mayor a 12.5, en caso de un líquido, así como con materiales sólidos mezclados con agua destilada, y un líquido no acuoso capaz de corroer el acero al carbón, tipo SAE-1020, a una velocidad de 6.35 milímetros o más por un año a una temperatura de 328 Kelvin. Es corrosivo todo aquello que cause un daño irreversible, en el caso de ser expuesto en ojos, piel, mucosas o tejidos, es decir, se sufre una quemadura química. Se le llama reactivo a aquello que al estar en contacto con el aire se inflama en menos de 5 minutos o al estar en contacto con el agua genera una reacción espontánea produciendo gases inflamables o que al contacto con el aire genera calor, como en el caso de cianuros, sulfuros, que al exponerse a condiciones ácidas genera gases mayores a 250 miligramos de ácido cianhídrico por kilogramo de residuo o 500 miligramos de ácido sulfhídrico por kilogramos de residuo según la norma. Es explosivo aquella sustancia que por algún roce o presencia de calor se transforma en gases, liberando calor, presión o radiación en tiempo muy breve. La parte tóxico-ambiental son sustancias introducidas en el medio ambiente venenosas o que pueden causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico. Podemos encontrarlos en el agua, la tierra y en el aire. Algunos ejemplos de tóxicos que dañan vías aéreas y el pulmón son vapores de ácidos cáusticos, formaldehído, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, amoníaco y berilio. Un residuo peligroso e inflamable es aquel que en cuestión de líquidos o mezclas con sólidos tienen un punto de inflamación inferior a 60.5 grados centígrados. Aquellos materiales sólidos que pueden causar fuego por fricción, absorción de humedad o cambios químicos espontáneos a 25 grados centígrados. En el caso de gases que a 20 grados centígrados y presión de 101.3 kilopascales arde cuando se encuentra en una mezcla al 13% o menos por volumen de aire o un gas oxidante que contribuye a la combustión de otro material. Y por último, las RPBI, o mejor conocidos como residuos peligrosos biológico-infecciosos, que son de carácter, como su nombre lo dice, biológico, producido en centros de salud y laboratorios o industrias, y son todos aquellos organismos y materiales que pueden producir enfermedad en una concentración suficiente, en un ambiente propicio y que tenga una vía de entrada al estar en contacto con una persona susceptible. Y así terminamos con el primer video de este canal. Si te gustó, dale like. Bien, como podremos darnos cuenta en esta postura, y era la parte que quería que viéramos, es el tema de la clasificación de las leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque estas legislaciones que estamos viendo, el Código Penal, incluso la Secretaría de Medio Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, son
leyes que de alguna manera, de hecho voy a poner esto, son leyes que de alguna forma están de manera, pues de manera federal, pero como bien lo habíamos dicho, esto implica que tengamos una regulación todavía de manera, o de forma estatal. Y aquí vamos a poner esta parte, fíjense, leyes, ¿no? Ley. De la ley, entre otras cosas, pues recordemos que la máxima es la Constitución. Y en ocasiones pasadas yo les había dicho que, bueno, hay varios artículos, ¿no? Ahí tenemos al cuarto, al 25, al 27, ¿no? Al 26 de la Constitución, que van a estar regulando la actividad en materia ambiental. Pero después de la Constitución siguen las leyes federales. Después de las leyes federales tenemos a los tratados internacionales. Con la cuestión de con la cuestión de la protección del medio ambiente, y después vendrían ya en cuarto orden las leyes estatales. Ahora, importante, ¿en dónde existen leyes ambientales? En todas. Que eso era lo que yo quería poner. Se regula el derecho ambiental. En todas estas leyes vamos a encontrar regulaciones de derecho ambiental. Es decir, no es solamente exclusivamente de la cuestión de la Constitución, sino que podemos encontrar varias normativas. Y precisamente allí es donde tendremos esta regulación. Uf, ya lo había repetido. Entonces, en todas vamos a encontrar leyes federales, vamos a encontrar regulación en la Constitución, en tratados internacionales y también en leyes estatales. En todos lados vamos a encontrar regulación sobre medio ambiente. Incluso en algunos estados de la República, no en todos, pero en algunos estados de la República, incluso encontramos hasta leyes municipales. También van a estar regulando la actividad en materia ambiental. Para que nos logremos percatar de la gran regulación que va a existir en esta materia. Ahora, nos vamos a ir a esta parte, después de que ya vimos el tema de la PAMVAPA, nos vamos a ir a parte de la ley del equilibrio ecológico. Bueno, como les decía, esta ley pretende varias cosas, pero bien, vean lo que dice, pues esta es la más usada, dice, la ley es reglamentaria de las disposiciones de la constitución política, que se refieren a la preservación, restauración y el equilibrio ecológico. Esa es la parte fundamental en donde empieza ya este derecho. Preservación, restauración del equilibrio ecológico, así como de la protección al medio ambiente, el territorio nacional y las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las leyes para, y aquí vienen los objetivos. Esa es la parte fundamental de estas leyes, que ya nos van a establecer de manera clara qué es lo que se pretende de alguna manera con esta situación. Si tenemos garantizar el derecho de toda persona a vivir un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar. Eso es algo fundamental, el derecho
de alguna forma, en materia ambiental, prevé garantizar el derecho a toda persona del medio ambiente. Dos, definir los principios de la política ambiental, así como los instrumentos para su aplicación. Política ambiental, en pocas palabras, el derecho también va a estar regulando qué medidas y decisiones tomará el sistema gubernamental para, entre otras cosas, regular esta actividad, que eso es algo fundamental que vamos a estar estableciendo. Pero de alguna manera genera también las bases e impone los objetivos al propio gobierno, no importando el color del partido político, pone de manera inmediata qué es lo que se pretende lograr. Tres, preservación y restauración y mejoramiento del medio ambiente. Esta es otra de las situaciones que también va a estar generando. Preservación, restauración y mejoramiento. Preservación y protección a la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de áreas naturales protegidas. El aprovechamiento sustentable, la preservación, en su caso, la restauración del suelo. Restauración, vean lo que estamos viendo, ¿eh? Preservación y restauración del suelo, que ustedes sabrán y como lo vimos en la clase pasada, es uno de los recursos naturales que con mayor dificultad se llega a restablecer. El agua y los demás recursos naturales de manera que sean compatibles de obtención a los beneficios económicos. La prevención y el control de contaminación del aire, agua y suelo. Prevención y el control de la contaminación del agua, aire y suelo. Garantizar la participación correspondiente de las personas en forma individual o colectiva en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. El ejercicio de las atribuciones en materia ambiental correspondiente a la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 de la Constitución. El establecimiento de mecanismos de coordinación e inducción entre autoridades. Aquí es donde entra el tema de Semarnat. Aquí. Vean, y esto daría lugar para que incluso lo viéramos. Acciones y programas de Semarnat y, bueno, todo lo demás que implica el hablar de esta dependencia que resulta ser importante. Vean aquí todas las acciones que tiene Semarnat, ¿no? Programa de playas, leyes del sector del medio ambiente, fíjense. Precisamente lo que estamos viendo, vamos a darle clic. Para que se den cuenta, existen leyes federales, leyes estatales, reglamentos, diario oficial de la Federación, normas oficiales mexicanas, que eso también son reglamentos administrativos, normas mexicanas del sector ambiental y comités del sector de protocolización ambiental. Y vamos a darle clic aquí para que nos logremos dar cuenta cuántas leyes existen en realidad a nivel federal. Son bastantes. Tenemos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley de Premios, ¿no?, en recompensas civiles, porque también van a estar tocando, Aguas Nacionales, que esa es otra ley que también prevé el tema de la protección al agua, la Constitución, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las remuneraciones de servidores, y bueno, para que se den cuenta todo el bagaje que implica el tema de la protección al medio ambiente, que es amplísimo. Entonces, normas mexicanas del sector ambiental, leyes estatales, aquí sí obviamente cambia dependiendo del Estado de la República, pero para que se den cuenta en realidad de la gran reglamentación que existe hoy en día del medio ambiente, en este caso bueno, yo solamente nombré algunas, pero como podrán darse cuenta son bastantes, y ya no los clasifica dependiendo la materia, ¿no? Aquí leyes federales, estatales, estas son básicamente reglamentos, estos son en materia administrativa, que son las normas oficiales. Y bueno, normas mexicanas del sector ambiental que también nos van a estar reglamentando. Existen muchas leyes en esta materia. Pero bueno, regresamos a nuestro documento y a nuestro texto. Dice, el establecimiento de medidas de coordinación, el establecimiento de medidas de control y seguridad para garantizar el cumplimiento de la aplicación de la ley. Y todo lo demás. Ahora, muy importante, esta protección ambiental considera que el gobierno tiene la obligación, y esto por eso dice utilidad pública, a eso se refiere con el tema de la utilidad pública,
habla acerca de que este es asunto del gobierno. En pocas palabras, independientemente de las acciones que lleva a cabo la sociedad, por cualquier índole, por cualquier razón, estas que vamos a establecer aquí, estas cinco posturas, son obligaciones del gobierno en materia ambiental. Estas cinco. Y tenemos lo siguiente. El ordenamiento ecológico del territorio nacional. Primera parte. Nadie logra controlar el ordenamiento, incluso del crecimiento de la población en las ciudades, si no se lleva a cabo un estudio en materia ambiental. Establecimiento, protección y preservación de áreas naturales protegidas y zonas de restauración ecológica, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, el gobierno del presidente actual ha manifestado su postura por tener, en realidad, el tema de la producción de árboles y este programa de reforestación en materia ambiental, que, bueno, en este caso, resulta ser muy interesante ese proyecto porque en realidad es un proyecto de esta administración. De hecho, lo vamos a poner para que lo logren ver. Este proyecto que ha generado este gobierno para pues implementar el tema de este programa de preservación del medio ambiente, que va a estar muy regulado con la cuestión de la política ambiental. Fíjense, la formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio nacional. Entonces, como podrás darte cuenta, muchas de las decisiones gubernamentales ya vienen establecidas en la propia ley, como es este caso, ¿no? Es decir, no es que el gobierno se le haya ocurrido, no es que el gobierno lo haya querido hacer, sino porque ya la ley se lo establece. Vean, en este caso, ¿desde dónde está esta obligación desde el 2011? Aquí tenemos esto. Recuerden que estas fracciones azules son básicamente las fracciones donde se implementa el tema del año en que han sido reformados los artículos. Y es precisamente por eso que debemos de prestar y tomar mucha atención en ese sentido. Vean, formulación y ejecución de protección. Este es este programa de Sembrando Vida. Es un programa federal de este gobierno, para que se den cuenta cómo es que las acciones gubernamentales van en concordancia en base a la propia normativa. Campesinas y campesinos han comenzado a trazar la transformación de nuestro país, tejiendo lazos comunitarios de solidaridad y compañerismo para hacer que reflorezca el campo mexicano. Estamos luchando por la preservación de la vida con la siembra de más de 53 millones de plantas y 483 mil hectáreas entre cultivos agroindustriales, forestales, especias y frutales. Entre las más importantes están el café, el cacao, guanábana, plátano, canela, pimienta, caoba y cedro rojo. Nuestros campesinos han cultivado más de 450 mil hectáreas de milpa regenerativa y otros sistemas agroforestales, y se han establecido más de 5.800 viveros comunitarios y 9 viveros gestionados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos el doble de lo que cosechamos. Ahorita nuestros animales no van a crecer este producto. Es algo vital, algo esencial a la supervivencia. Sin esto no somos nada. Antiguamente, esto es de nuestro antepasado. Todo desde el maíz, somos del maíz, el maíz de nuestra tierra. Y tenemos que seguirlo cuidando. De la mano de la Procuraduría Federal del Consumidor, acercamos 28 ferias de proveedores a más de 20.000 campesinos para orientarlos y garantizarles la mejor calidad y precio para sus productos. Mi nombre es Sergio Ramírez Galdames, soy productor del ejido San Juan Chancalaito, de este municipio de Palenque, y estamos aquí con la intención de ver a los proveedores. Fuimos invitados para esta feria y esperamos que obtener buenos resultados, sobre todo para beneficio de la caga a la cual yo represento. Sembrando Vida es el programa de restauración productiva más grande del mundo.
es la recuperación de los saberes y cultivos originarios y el fortalecimiento de las familias campesinas mientras se impulsa la autonomía y la autosuficiencia alimentaria del país. Aquí mis vecinos me decían que estaba loco. ¿Pero por qué? ¿Por cuántos años va a tardar para crecer el árbol? No me interesa. Yo quiero sembrar. Si no lo veo yo, está mi familia. Pero eso tiene que estar ahí. Hoy los mexicanos viven los frutos de esta cuarta transformación, cuidando y respetando el campo, nuestra riqueza cultural y biodiversidad, alimentándose con lo que cultivan sus manos para construir un futuro de bienestar. Gobierno de México. Bueno, el logo que da la instauración de la política de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, como podrán darse cuenta, y eso es a lo que iba, todo esto incluye la protección ambiental. No solamente sancionar a aquel que haya contaminado, a aquel que haya cometido una conducta ilícita, no. Implica también acciones, y las acciones también tienen que verse o tienen que dirigirse desde el propio gobierno para poder implementar estas medidas. Fíjense, la siguiente, formulación y ejecución de acciones de mitigación del cambio climático. Vean, estos objetivos básicamente son gubernamentales. No es si quieren hacerlo, o no es si el gobierno tiene la fórmula para poder hacerlo. No, en realidad es que tenemos obligación legal de poder llevar a cabo este tipo de acciones. Y bueno, como les decía, ley de responsabilidad ambiental, conductas que van a la materia administrativa por multas, y el Código Penal ya las conductas que incluso merecen privación de la libertad. Bueno, después, ¿qué más viene en la ley? Vienen algunas definiciones, un glosario en este capítulo que nos explica básicamente, entre otras cosas, el cómo poder establecer el fenómeno la cuestión de la terminología para poder comprender la ley. Vean esta parte, distribución de competencias y la coordinación, y aquí ya nos establece cómo es que existe responsabilidad de las diferentes esferas de gubernamentales para el tema ambiental. Fíjense lo que es el artículo cuarto. La federación, o sea, el gobierno federal, las entidades federativas, los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales en la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias previstas en esta ley y en otros ordenamientos legales. La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y preservación de los recursos forestales, el suelo estará determinado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Esa es otra ley que de alguna manera también va a estar regulada en materia federal. Ley General del Desarrollo Forestal Sustentable. Es más, vamos a ponerla. El Desarrollo Forestal Sustentable. Otra normativa, precisamente incluso que tiene que ver con esto, ¿no? Vean, esta ley que incluso se expidió en junio de 2018, es una ley todavía del presidente Peña Nieto, que habla acerca del desarrollo forestal insustentable. Y bueno, básicamente es implementar la siembra de árboles y la regulación que existe acerca de ello también en las zonas conforme se han dado de manera estratégica. Y aquí ya nos establece, entre otras cosas, las facultades de la federación, ¿no? Formulación y conducción de la política ambiental, la aplicación de instrumentos de política ambiental, la atención de asuntos, el equilibrio ecológico, atención de asuntos de originados por territorio y zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción, expedición de normas oficiales mexicanas, la regulación y el control de las actividades consideradas como altamente riesgosas y de la generación manejo, la participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, el establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas en competencia federal, la formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico del territorio y de los programas de ordenamiento ecológico.
la evaluación del impacto ambiental y de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta ley y su expedición, y bueno, toda la regulación que esto implica, la regulación de actividades relacionadas con la exploración, explotación y beneficio de los minerales, promoción de participación de la sociedad en materia ambiental y conformidad con el dispuesto en la ley, integración del sistema, fíjense, Sistema Nacional de Información Ambiental, que este es otro protocolo que se ha de cumplir en esta regulación en materia ambiental y que implica literalmente también tener regulaciones de conducción desde las esferas gubernamentales en base a la propia ley del equilibrio ecológico. Emisión de recomendaciones, vigilancia y promoción de ámbito de competencia, equilibrio ecológico, mitigación y adaptación del cambio climático y demás. Y después nos habla acerca de las demás actividades. El caso de los estados, miren, formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal. Los estados también tienen participación en esta situación. Es decir, los estados no son omisos. No son omisos bajo ningún tipo de circunstancia en base a este sentido. La aplicación de los instrumentos de la política ambiental, prevención y control de contaminación atmosférica, regulación de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas, establecimiento y regulación de administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas, la regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final, prevención y control de contaminación. Fíjense hasta dónde va la regulación en materia ambiental. Debe de existir un control de contaminación por parte de los estados. Los estados tienen que establecer este tipo de protocolos. Pues que entre otras cosas van a ayudar a que la regulación se establezca. En base a la situación de sistemas. Los estados tienen que establecer estos sistemas de control. No pueden ser omisos. Regulación de aprovechamiento sustentable, formulación, expedición y ejecución de programas de ordenamiento ecológico, atención de asuntos del equilibrio ecológico, ¿no? Emergencias y contingencias, ¿no? Por ejemplo, que ya se quemó un cerro, ¿no? O que de alguna manera hay o existen una quema de cosechas por heladas, ¿no? Todo eso tiene que ver, ¿no? Normas oficiales mexicanas, ¿no? También las de materia administrativa, conducción de la política estatal, promoción de participación ciudadana en materia ambiental, es decir, cuida, ¿no?, las zonas, no las deforestes, trata de que estén lo mejor posible, ¿no? Evaluación del impacto ambiental, emisión de recomendaciones de la autoridad, formulación y ejecución de evaluación de programa estatal, formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, la atención de los demás asuntos que establezca en materia del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente. Corresponden a municipios de conformidad con lo dispuesto en esta ley, las leyes locales en materia de las siguientes facultades. Y viene aquí esta situación. Formulación y conducción y evaluación de la política ambiental municipal. Y viene otra esfera que también va a estar regulada con el tema de los municipios. Incluso viene un apartado especial para el tema de la Ciudad de México, ¿no? Otra situación que también va a estar generando una regulación pues de orden distinto. Y vean, ¿no? Legislaturas de entidades federativas con arreglo a perspectivas, federación por conducto de la Secretaría, poder suscribir convenios o acuerdos, otro tipo de regulación. Y vean toda la regulación que existe. En realidad, la materia ambiental es muy extensa, ¿no? Como podrán darse cuenta, hay responsabilidad, la ley pone la responsabilidad para todos los órdenes de gobierno, y bueno, todavía faltaría ver las demás leyes para poder tener un bosquejo importante en base a esta materia. Como podrás darte cuenta, el derecho en materia ambiental es muy amplio, pero vamos a las siguientes bases. Prevé reforestaciones, protección, prevención, restauración del medio ambiente. La ley no es omisa de que el Estado de Derecho tiene que entrar a la regulación de la protección
de la restauración y sobre todo, y en este caso me parece que es la problemática más importante, contrarrestar el cambio climático, que hoy en día no solamente aqueja a las naciones, aqueja al mundo entero, porque literalmente el cambio climático pone en riesgo a toda la ciudadanía, a todos nosotros, y todos estamos inmersos ante esta situación de riesgo de los recursos naturales si el cambio climático continúa con el calentamiento global. Hasta aquí dejaré la clase del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana, por mi parte es todo, hasta luego.